No me gusta el flamenco. Nunca me ha gustado el flamenco. Me pone triste. Me despierta la pena. Con su hondo quejido me arranca del sueño. Y una vez despierto, no sé llevar el compás. Estoy solo, puedo perder el ritmo una y otra vez sin que nadie se ofenda. Te guste o no te guste, o te vaya gustando, sobre todo, tú no pierdas el compás. Libertad es una hermosa palabra. Pero yo quiero pensar que no acabo en el estómago de un gato. I got this target right here in my
de fuerza para la guerra. Testosterona para controlar el planeta. Testosterona, ser violento nunca fue tan placentero. Testosterona, mi esqueleto quiere correr al infinito. Y si te agarro, no respondo de mí. Testosterona es el mapa mundi hormonado. Barba, músculo, te rompemos la cara. Testosterona, testografía, testoescritura, testología, testoficción, testonomía. Un puño bailando el himno de las naciones. Testosterona, la historia fue escrita por quienes debieron escribirla. Homo erectus australopithecus. Fuck you. Testo analgésico disparado por parábolas ubicadas en los rascacielos del mundo. Primer mundo. Lo demás es basura. Testo putrefacción. Testo tegano para tenerlo mejor, fabricarlo mejor. Testosterona en ganga. Aprovecha la oferta o te liquidamos para testo olvidarte. Tengo amor propio. Pero soy autodestructivo. Soy autodestructivo. Pero con espíritu constructivo. Hemos ido planteando tanto cosas del proceso, de cómo lo hemos vivido, cómo lo he vivido yo desde fuera, como director, cómo lo ha vivido Nekane también desde dentro, cómo ella se ha ido habituando y cómo ha ido evolucionando dentro de la propuesta. Hemos planteado algunos de los materiales que daban o de las pautas de las que luego surgían los materiales, de cómo se han ido hilvanando ciertas partes de Tormenta. Y un poco eso, un poco contar también la experiencia en primera mano, la experiencia mía, porque es la primera vez que estoy fuera y puedo dirigir desde fuera y no estoy dentro del proceso. Y lo más destacable de Tormenta es la pureza que tienen parte de lo que sucede dentro de la,
de la obra y cómo dejar que esa pureza, que es como lo, quizá lo más identificable dentro del trabajo en danza, florezca y pueda mantener el sitio que necesita. O sea, a nivel narrativo no tiene ninguna pretensión, no tiene el deseo de contar ninguna historia, ningún desenlace, no quiere decir que no lo cuente, pero lo cuenta de una manera sutil. Y lo que sí transmite mucho, tiene un poder muy grande de transmitir a nivel humano y a nivel animal. O sea, es lo que a uno le llega y cómo uno lo siente. El motivo para ir a ver Tormenta es los tres pedazos bailarines que hay en escena. Y lo increíbles que son y sobre todo la juventud que tienen. Y que puedan estar con esa juventud y con ese nivel en escena. Y que son los tres de aquí y que mola mucho la cantera que hay y hay que ir. Just look in my direction. Did I forget to mention? Do you know the kind of girl? Do you know the kind of girl? Do you know the kind of girl? Your reflection needed some attention. Just look in my direction. Did I forget to mention? You know the kind of girl. You know the kind of girl. You know the kind of girl. You know the kind of girl.
Esta, de todas las noches, es la menos venturosa para dar rienda suelta a la vanidad. No. Don Quijote. No. Inhala un aliento de vida. Es una pieza hecha a medida para Roberto Torres. La palabra regalo parece que siempre está el otro, ¿no? Para mirarla, para recibirla. Y muchas veces en nuestra relación con el otro, en el querer dar y ese recibir, ¿no? Que es tan torpe muchas veces y a veces tan desequilibrado, empiezas a descubrir también tus torpezas, tus miedos, tus emociones diversas. ¿Qué podrás sentir si vas a verlo? En la pieza lo que verán es un ser humano sensible, frágil y muy sincero. Yo creo que cada persona va a sentir desde lo que es. Lo que es su vida, su momento, ese día y su imaginario, ¿no? Y aparte la danza da mucho espacio a eso, a la palabra no estar ordenando todo. Es bello, ¿no? Lo de regalar, ¿no? Para regalo es una pieza creada por Carmen Berna que ya para mí ha sido el gran regalo. Yo ya tengo mi regalo.